al Sagrado Corazón de Jesús. ¿A poco crees que María, su madre, no tenía también su corazoncito? Pues por supuesto, por eso es que hoy celebramos la fiesta del Inmaculado Corazón de María. ¡Qué hermoso se predica de ese corazón que se le representa en primer lugar con una corona de flores en vez de una corona de espinas, con su llamita de fuego, un corazón inmaculado en el que nunca entró ni por equivocación mancha alguna de pecado, un corazón vacío de sí misma para llenarlo de Dios, un corazón siempre dispuesto a colaborar en su plan divino, un corazón bello, un corazón hermoso, pero eso no le quita en lo más mínimo que haya sido un corazón de carne. Sí, María, nuestra madre, también tenía su corazoncito. Y como cualquier madre, era preocupona, preocupona. También resentía mucho cualquier signo que se sintiera como rechazo, desprecio de los hijos. Díganme, ¿qué le duele más a una madre? Que el hecho de que sus hijos le digan o le insinúen, ay, ya no me molestes, ay, como que me estorbas. Y no lo digo de oquis. En el evangelio que hoy nos propone la liturgia, es ese famoso pasaje del el niño que se les pierde y lo encuentran con los doctores del templo. Imagínense el corazón de una madre que sabe que su hijo está extraviado por 3 días. Imagínate tú que eres mamá, se te pierde tu criatura 5 minutos y sientes la angustia. Ahora imagínate 3 días. Ahora imagínate la angustia de tantas madres con hijos desaparecidos y años sin saber de ellos. Bueno, María comparte esa pena, esa angustia, y ella, junto con José, incansablemente lo buscaron. Y cuando se lo encuentran, ¡ay, el niño ahí, bien a gusto! Así, como que los vio y hasta se extrañó de verlos ahí. Mientras él hablaba con los doctores, haciéndoles preguntas, casi siempre nos lo imaginamos al niño Jesús como que, ¡uy!, dando cátedras de sabiduría a los sabios del templo. No, inteligente no es el que lo sabe todo, sino el que sabe hacer buenas preguntas. Bueno, ahí se lo encontraba el niño y ella, claro, que hizo el reclamo que hace cualquier madre, porque yo, que soy tu madre, el día en que te falte vas a ver lo que se siente que alguien te quiere en este mundo. Bueno, está bien, ya sabemos, María tenía su corazoncito. Y le pregunta al niño, ¿pero por qué ha sido así con nosotros? ¿Por qué nos causas esta angustia? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Pero así, imagínenselo en el tonito de cualquier madre preocupada, mortificada. Y la respuesta del niño Jesús es contundente. ¿Y para qué me andaban buscando? ¿Que no saben que yo debo andar en las cosas de mi padre? ¡Ay! Justo al corazón. Aquí, ahí donde más duele. A ver, tú, mamá, ¿qué hubieras interpretado de esa respuesta? ¿Para qué te metes en mis cosas? Déjame en paz, no te metas en mi vida. ¿Qué sienten de que un hijo les diga eso? Tal vez romantizamos mucho la escena diciendo, no, el niñito Jesús nunca quiso hacer un menosprecio a su madre. Y María, ella como mujer de fe, ella comprendió inmediatamente el plan de Dios. Si María tenía su corazoncito de madre, díganme, ¿qué creen que siente una madre cuando uno de sus hijos como que la hace sentirse hasta para allá? Pero estas cosas, estos acontecimientos, ¿dónde es que se guardan? En el corazón. Se guardan ahí y nunca salen. Y una madre que quiera autotorturarse, que son bien buenas para eso, saca el flagelo de los malos recuerdos y se está pum, 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 pum. Mi hijo me dijo esto, mi hijo me hizo menos, yo no sirvo para nada, ay, ya me había de morir, ay. Pero aquí lo que me encanta de María es que nos dice el Evangelio, ella guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. De que las guardan todas las mamás, las guardan. Pero mientras María las guardaba para meditarlas, para tratar de sacar el sentido de fe, para entender el papel de su hijo y su propio papel dentro del plan de salvación, ¿cuántas mamás no se guardan esas cosas para lastimarse, para agrandar la cosa? Mi hijo me hizo menos, no sirvo para nada, todo lo he hecho mal, soy una basura, ya me había de morir. Bájale. Sí, por favor, porque son bien buenas para imaginarse cosas, para interpretar cosas que no son, para agigantar algo que en realidad
realidad no es tanto. En cambio, María trataba de darle un sentido de fe y encontrar lo que Dios le estaba pidiendo en medio de esto. Lo que guardas en tu corazón, no lo conviertas en toxinas, en recelos, resentimientos, prejuicios, en recuerdos torturadores. Conviértelo en una enseñanza, sabiduría, en una experiencia de fe. Así como María, que no por ella ser la Santísima Virgen, dejaba de tener su corazoncito de carne. Hoy celebramos a un corazón de madre, un corazón que siente, un corazón que se preocupa, un corazón que llora, un corazón como el tuyo y como el mío, pero un corazón tan lleno de Dios que todo lo que le pasaba sabía darle un sentido de fe, no para torturarse ni para hacerse la mártir, sino para descubrir lo que Dios estaba pidiéndole en cada acontecimiento. A todos los que tienen su corazoncito, les mando con cariño la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.